Pero durante justamente el tiempo de pandemia, y es en respuesta a lo que viene declarando el señor López Aliaga, ¿no? Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Tuvimos esta mañana una entrevista con Daniel Urresti. A mí en realidad al final se me pasó preguntarle cuál era su futuro político. Felizmente Jesús Verde le hizo para las redes Exitosa la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer? Y él dice que va a seguir en política y que a partir de eso seguramente todo este lío que hay sobre el tema de los juicios y las denuncias en contra suya va a continuar, pero que no se va a retirar de la política. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, si no se va a retirar la política, ¿qué significa? ¿Que va a ser nuevamente candidato a la presidencia? Bueno, eso es, según todos los indicios, lo que nos espera con respecto a Daniel Urresti. Estamos en los estudios Exitosa con Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, de SUTESAL. Bienvenida. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es, si uno pudiera hacer de manera muy sintética un diagnóstico de la situación del agua en Lima? Es decir, tenemos gente que no tiene agua, la pregunta es ¿cuánta? Tenemos gente que tiene redes tendidas pero que le llega agua por ratos. ¡Exitosa! Entonces, ¿qué es lo que nos espera? O sea, ¿cómo resolver este problema y si esto va a empeorar o no? Bueno, en Sedapal tenemos un problema, y Lima y Callao, que abastece básicamente Sedapal, tenemos un problema de falta de abastecimiento. Pero la falta de abastecimiento proviene porque no hay fuentes de agua, ¿no? Sedapal, estamos en Lima, una ciudad desértica, y prácticamente eso es algo que no se toma en cuenta. El abastecimiento de agua, sin embargo, a pesar de eso, está en un orden del 97% del porcentaje de agua que se brinda a los hogares y del 93% en cuanto a lo que viene a significar las plantas de tratamiento de desagüe. Entonces, es un porcentaje importante. Son más o menos 750.000 personas que no cuentan con el servicio en forma directa a través de conexiones domiciliarias. Pero durante justamente el tiempo de pandemia, y es en respuesta a lo que viene declarando el señor López Aliaga, ¿no? Él manifiesta que se está brindando un agua de mala calidad, que no se llega a los hogares, e incluso se ha atrevido a mencionar, ha despotricado en contra de la institución, en contra de sus trabajadores, a los cuales yo también le tengo que darle unas disculpas públicas, ¿no? Porque no es posible que se esté dirigiendo y expresando así de una forma tan ligera, en principio, de una actividad que él desconoce, y eso es totalmente evidente. En principio he tenido primero que investigar, indagar un poco, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las actividades propias de Sedapal? ¿Cuáles son realmente las dolencias? ¿Cuáles son los principales problemas, ¿no? Neurálgicos, y luego ya en una forma informada poder efectivamente declarar, cosa que no he hecho, no está en su plan siquiera de gobierno, no figura nada lo que él viene denunciando y diciendo. Para ir a lo que interesa, ¿no es cierto? O sea, tenemos un problema con el agua en Lima. Y este problema, en primer lugar, es de abastecimiento. O sea, necesitamos fuentes de agua. Pero había una obra, estuvimos conversando en los comerciales, la de OAS. ¿Qué pasó con la obra, el trasvase ese que se estaba haciendo con OAS? En el 2019, a través de un asocio público-privado, se convoca una licitación, ¿no? Sale en el 2012, se concluye prácticamente la obra, por decirlo. Al final no era tampoco, no, tenían que entregar una obra. Hubo un incumplimiento de esta empresa, ¿no? Que estaba responsable, era OAS, de hacer el trasvase de 480 millones de metros cúbicos para la ciudad de Lima y Callao. Y con eso se tenía ya prácticamente asegurada también la cobertura y la demanda. Pero no, nada de eso se cumplió. Se rescindió el contrato y a la fecha tenemos justamente ese problema, que ya no tenemos, solamente tenemos los 480 metros cúbicos, sino que tenemos 780 metros cúbicos que están represados en la 780 mil metros cúbicos, ¿no? 780 metros cúbicos. Metros cúbicos. En la parte alta de Junín. Y que tienen justamente que ser derivados a través de un trasvase, que es un gran canal para fin de dar cobertura de servicio. Aparte, este año están también. O sea, ¿pero qué significa? ¿Que estamos parados del 2012 con esto? O sea, ¿cuánto? Sí. En realidad sí, y estamos dando un uso excesivo a todo lo que viene a significar los pozos por la demanda que existe en la ciudad de Lima y Callao. Ahora, se habla mucho, somos 11 millones de habitantes. En el 90, ¿cuántos millones éramos? Éramos cerca de 6 millones, se ha duplicado la cantidad de gente, ¿no? Ha crecido en forma desmedida, desproporcional, mucho más que cualquier otra ciudad a nivel latinoamericano.
Entonces, eso de por sí es un problema. No se toma en cuenta también que tenemos más de 1 millón de migrantes venezolanos. Y toda esa carga, ¿quién la está asumiendo? ¿De qué forma se está asumiendo? Pero a pesar de eso, se ha venido creciendo en número de conexiones, cosa que es inexacta, que CEDAPAL no hace nada, que no se crece. No, tenemos, por ejemplo, más de 3 millones de unidades de uso. ¿Qué significa eso? Una unidad de uso es una unidad que se le asigna a cada familia, a cada hogar. Tienen en cuenta que somos unos entre 3 y 5 personas por habitante. Estamos hablando que prácticamente toda la población, o un gran porcentaje de la población, sí cuenta con el servicio de agua. Pero ¿a dónde tenemos que apuntalar efectivamente? Existen también otros mecanismos, por ejemplo, la carga inducida, que tampoco no se dice mucho, que es poner una suerte de pantallas a lo largo del río Chillón, a lo largo del río Rímac, por lo cual se va haciendo una recarga a través, ¿no?, de la napa freática, y eso a la vez representa una cantidad importantísima también de millones de metros cúbicos adicionales para la ciudad de Lima y Callao. Tenemos también, por ejemplo, lo del río Cañete, que prácticamente también el agua se va al mar. Es lamentable que sea. Claro, de cosas que se podrían hacer, ¿no? Porque hay cosas que ya se hacen. La recarga inducida ya se está haciendo. Lo de Huascacocha, eso está también es viable, absolutamente viable. Tiene que hacerse en los próximos meses. O sea, hay que terminarla. Es otra, en la lista enorme de obras que están detenidas. Pero ya está prácticamente, solamente falta hacer. Y cuando se habla de marca 2. Cuando se habla de marca 2. Ya se está haciendo ya la convocatoria, está dentro de los nuevos proyectos que está haciendo CEDAPAL, ¿no? Hay varios, ahora, por ejemplo. Pero hay es decir, hay una zona que podría llegar al millón de personas que no tienen acceso directo al agua en este momento, 750 mil creo que dicen ustedes, ¿no? Lo que ocurre es que también hay un problema adicional, o sea, el tráfico de tierras. Por ejemplo, CEDAPAL instala un pozo en un cerro, tanto se ha hablado del tema de los cerros, creo que nunca ha pisado un cerro el señor López Aliaga, yo sí me quiero referir directamente a él porque nos sentimos agraviados en cuanto a toda la cosa que ha venido expresando. Un cerro no se dispone lamentablemente de una ley que ponga una cota. CEDAPAL pone un pozo a 200 metros, por decirlo, ahorita estamos llegando cerca de los 600, pero luego de eso que se instale ese pozo ahí, que tiene que ser la parte superior, ¿no? La parte más alta, ya lamentablemente ya se está habilitando, ¿no?, por encima. ¿Qué se hace? Eso es lo que justamente el incumplimiento. Pero eso es un tema que tiene que ver más con con la falta de planes de desarrollo urbano, pero que afecta directamente a la gestión de CEDAPAL, porque luego, bueno, y de todos los servicios, de, ¿no?, todos los servicios. Entonces estamos de una u otra forma se está promoviendo también el tráfico de tierras, porque al final tú estás habilitando sectores que no son viables, no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad. No, y además donde yo me imagino, no sé, alguien lo decía ahora en la campaña, que una cosa es habilitar del servicio de agua potable a la gente que está en los cerros, lo cual plantea problemas de ingeniería complicadísimos en muchos casos, y otra cosa es habilitar agua para la gente que vive en una zona plana. Mucho más barato, mucho más rápido, ¿no es cierto? Y justamente lamentablemente solamente quedó en un proyecto, no se ha seguido con eso, cuesta más o menos 110 mil soles instalar una sola conexión de agua en las zonas altas, en la zona alta de un cerro, solamente. El Ejecutivo, bueno, el Estado tiene una serie de terrenos y si no los tiene también podría adquirirlos. No, Superintendencia de Bienes Nacionales tiene montones de terrenos, ¿no? Que muchos de ellos, es más, o algunos de ellos son invadidos por traficantes que, ¿no?, cuando esos terrenos deberían estar siendo habilitados para darle vivienda digna a la gente. Justamente, saldría costo-beneficio, saldría mucho mejor habilitarles, reubicar a la población, ¿no?, hacer un ordenamiento territorial en cuanto a toda la problemática del agua. O sea, no se puede seguir viviendo en esas condiciones. Hay otro tema del que hemos hablado, Luisa, que es el estado de las cañerías. La Cámara Peruana de la Construcción hizo un llamado de alerta sobre la antigüedad de las tuberías a raíz de lo que ocurrió en San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer grandes obras de renovación de las tuberías. Pero eso, ¿cómo está eso? O sea, ¿qué porcentaje de nuestras tuberías ya no dan más y habría que cambiarlas? Tanto de agua como de desagüe. No, como el porcentaje en sí, no, sino que CEDAPAL, como cualquier otra empresa, primero se supone que tienes que administrar lo que tú tienes, ¿no? Tienes que administrar tus redes, tu de agua, desagüe, orientar calidad del servicio, en fin. Pero aparte de la misma función de actividad de CEDAPAL, en este caso tienes no solamente mantenimiento de redes, sino tienes también lo que es ampliación de la cobertura, que es lo que tanto se habla para cerrar la brecha, ¿no? Que esta es una actividad que es necesaria de todas maneras.
Se ha venido avanzando significativamente con todo lo que viene a ser el cambio de tuberías. Eso justamente hemos visto, los indicadores han bajado drásticamente, y eso también lo saben ustedes, el tema de ya no hay tantas roturas de tuberías de desagüe, tantas tuberías redes también de agua, ¿no? Entonces, en eso sí ha variado bastante. Otro tema que también me quería referir, el agua que brinda Sedapal es de primera calidad. Eso está en los ISO, está certificado. Hay más de 350 camiones. Tanto el agua que va por los tubos como el agua que proveen las cisternas. Por supuesto, porque son de los mismos surtidores, las mismas plantas de agua, o sea que se está distribuyendo a través de 351 camiones cisternas, más de 1 millón de viajes, donde se ha brindado el servicio de agua. Ninguna empresa de APAL ha estado presente en toda la pandemia. 51 fallecidos. Es algo que no siquiera se estaba mencionando, pero es un trabajo importantísimo. Nosotros nos preocupa, siempre está el fantasma de la privatización, pero con López Aliaga no viene a significar tanto un fantasma, porque toda esta arremetida, esta descalificación con total desconocimiento de una empresa pública y todo el trabajo que viene realizando, para nosotros acá hay un sesgo de descalificar la gestión, ¿no? Para promover justamente siempre una privatización, ¿no? Sabemos que hay intereses, muchos intereses de por medio. Una empresa privada hubiera podido atender a toda la población durante la pandemia, no lo hubiera hecho. Y si lo hubiera hecho, seguramente sería con un alto costo. Sedapal viene distribuyendo agua gratuita durante estos 2 años, y esto va a ser ya parte de una política del mismo Ejecutivo, seguir distribuyendo agua gratuita a todas las zonas que no la tienen. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros acá, Luisa. Yo creo que es importante escuchar la voz de los trabajadores de Sedapal también. Y hay un trabajo, ¿no?, altamente tecnificado, ¿no?, de un alto grado de especialización. Así que nosotros descalificamos términos como gentita. Por favor, señor, ¿no?, López Aliaga, refiérase con propiedad hacia todos los trabajadores. Esperamos que también tenga la misma postura en el municipio con respecto a los trabajadores de la municipalidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, de Sutesal, ha estado con nosotros y nos conectamos inmediatamente por Zoom. Estamos conectados vía Zoom con Patricia Suárez, subgerente.